Muy bien, y ahora vamos a hablar de las infecciones intrahospitalarias. ¿Vos sabés que hay una serie de microorganismos, le vamos a llamar genéricamente hongos, que se instalan en tubos de oxígeno, en prótesis, en distintos elementos, en bombas para bombear la sangre, que hay en los hospitales? Claro. Y vos ingresás con una patología y te curás y te agarras una enfermedad intrahospitalaria por el tubo de oxígeno, por ejemplo, cuando tenés respiración artificial. Claro, por manipular artificial, cualquier cosa, porque ¿no? hay gente que ha ido a acompañar, por ejemplo, yo he conocido que ha ido a acompañar a enfermos y enfermas y bueno, y de repente se contagió de una enfermedad intrahospitalaria. Con nanopartículas se hace esto, son 5 investigadoras cordobesas de la Facultad de Ciencias Químicas, de Farmacología, que estaban investigando otra cosa y encontraron estas nanopartículas que además se trabaja con pequeños filamentos de oro también, pero igualmente es muy económico. Para combatir esto. Claro, es muy económico este recubrimiento y no tóxico. Exactamente, que básicamente cualquier cosa sería no económica para evitar estas infecciones intrahospitalarias, que son muchísimas. Una de las científicas se llama Diamela Roca. ¿Querés que la escuchemos? Dale. Lo que patentamos es un recubrimiento que puede ser aplicado para diferentes tipos de superficies y lo que hace es previene la contaminación evitando la adherencia de microorganismos sobre estas superficies. Bueno, acá la importancia es, al evitar esta adherencia de los microorganismos, lo que tratamos de lograr es que luego se desarrollen estas comunidades de microorganismos que se las conocen como biofilm, que son muy difíciles de erradicarlas y que son una de las causas muy importantes de infecciones intrahospitalarias. La base está en el desarrollo de nanopartículas de oro. Bueno, como dijiste vos, al tratarse de un material que uno se lo imagina que es costoso, en realidad no lo es, desde el punto de vista que lo que nosotros usamos es muy poquito, porque estas nanopartículas tienen un tamaño muy pequeño. Nosotros formamos estas nanopartículas, que entre ellas también nanoplacas, con diferentes formas. Todas estas las desarrollamos, se sintetizan sobre la superficie y van tomando ciertas estructuras, una cierta arquitectura, que eso es lo que hace que se evite, digamos, la adherencia de estos microorganismos. La síntesis, digamos, es bastante simple y muy económica. Lo que usamos nosotros es una sal de oro, no es oro puro, sino que es una sal de oro y otro de los reactivos que usamos ayuda a que esta sal de oro forme estas nanopartículas de oro puro, nanoplacas de tamaño muy pequeñito. Nosotros en el grupo de investigación, la línea principal de investigación es búsqueda de nuevos compuestos, nuevas soluciones para tratar todas estas infecciones. Que bueno, hoy en la actualidad se conoce que hay mucha resistencia, ¿no? En cuanto a los tratamientos que hay hoy por hoy, hay bastante resistencia. Entonces, nuestra línea se enfocaba en el desarrollo de nuevos compuestos. Dentro de este desarrollo estaba la síntesis de nanopartículas, pero en el laboratorio nosotros las sintetizamos más en solución, como para aplicarlo en unas formulaciones. Como por ejemplo en gel, en crema, sobre ¿no es cierto? Diferentes infecciones tópicas y demás para el tratamiento de infecciones tópicas. En el caso de este desarrollo, bueno, fue descubierto tratando de hacer una de estas soluciones, descubrimos que se formaban estas nanopartículas y nanoplacas y que se adherían muy fácilmente a las superficies plásticas.